Welcome to the jungle, welcome to the League of Legends, amigos. Estamos aquí en una partida con el tío Pyke. Bueno, más que una partida, es una guía rápida, ¿vale? Para los que no queráis ver la guía, os dejo arriba en la descripción, el minuto exacto donde empieza la partida. Y así directamente os la saltéis para los que ya conozcáis las habilidades de Pyke, ¿vale? Vais a explicar un poquito las habilidades, algún combo que otro que yo he estado buscando y la verdad es que están muy guapos. Y un poquito explicar la build y la pasiva, algunas cositas. Ya sabéis que esto es una guía básica. Bueno, gente, muy rápido. Pyke, su pasiva tiene dos cosas, ¿vale? Hace que los todo el daño que recibe Pyke de los enemigos, aquí no lo puedo mostrar porque nadie me puede pegar, pero todo el daño que recibe Pyke de los enemigos, una vez que nos escondemos, ¿vale? Nos metemos en la maleza, utilizamos su W, hace que Pyke recupere un tanto por ciento de la vida que nos afecta, ¿vale? Esta barra verde va bajando, pero se queda como negra. Entonces, cuando, ya os digo, cuando nos ocultamos, esa barra se regenera. Esa sería su pasiva, una de las partes. La otra es que Pyke convierte toda la vida máxima extra en daño de ataque. O sea que lo que nos hagamos de vida nos va a venir bien también para atacar. Es un personaje que pega bastante. Bueno, luego su Q. La Q es el arpón, ¿vale, gente? Lo dejamos apretado, veis, se carga y lo lanzamos. Ok, lo dejamos apretado, pum, y lo lanzamos. Lo que hace es traerse al enemigo. Lo que mucha gente no sabe es que si le damos rápido, ¿vale? Es lo que sería solamente darle y soltar. ¿Veis? Pegamos como una cuchillada y se la pegamos a varios objetivos, gente. Hace bastante daño. El tema es el siguiente. Dejamos apretado, ¿vale? Pillamos un enemigo, ¡pum! Y lo hacemos saltar por encima de nosotros, ¿vale? Esto va súper bien para hacer engage y para pillar a ciertas personas. También, gente, se puede hacer lo siguiente. Se puede escoger, si alguna vez te atrapan algo, puedes lanzar al tío por detrás de ti, ¿veis? Esto es una pasada de habilidad. Luego lo podemos volver a traer, ¿vale? No sé si me saldrá. Perfecto. Y nada, gente, eso sería su Q. Podemos hacer luego el combo, que ya lo veremos después. Vale, su W. Pyke se hace invisible, digamos. Se hace invisible, corre un 70%, creo que es más, de velocidad de movimiento. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Si Pyke se acerca a los enemigos, ¿veis? Ellos, estos van a saber, van a escuchar a Pyke, van a saber que Pyke se les puede acercar. Pero da igual, porque vamos a poder hacer un ganqueo bastante bueno, aunque ellos sepan que nos estamos acercando por la velocidad que llevamos, ¿veis? Podemos aparecer en esta línea y ¡pam! Con el arpón, pues pillamos a uno, ¿vale? Venga, muy bien. Y ahora, gente, la E. La E lo que tiene es un desplazamiento, ¿vale? ¿Veis? Nos desplazamos. Vale, hasta aquí, bien. Pero Pyke cuando se desplaza deja como una sombra, os habéis dado cuenta. Esa sombra que deja, cuando pasa un cierto tiempo, vuelve. ¿Qué pasa si esa sombra golpea a los enemigos? ¿Veis? Que los aturde, aparte de que les hace daño. Entonces, lo suyo es, pum, siempre hacerlo y golpear a los enemigos. ¿Qué pasa? Los enemigos se moverán, ¿vale? Entonces, nosotros nos tenemos que mover también para hacer que la sombra vaya hacia el lado que nosotros queremos que vaya, gente. ¿Vale? Y por último, su ultimate. Que es este golpetazo que pega, ¡pum! Que pega un pedazo de ostión bestial. Y hace mucho daño, gente. Que lo que bueno que tiene Pyke, ¿por qué se lleva de support? Porque cuando utilizamos la ulti, todo el oro que Pyke tiene se da también a los aliados. Por eso Pyke es un support de la hostia, ¿vale? Porque si, ya os digo, si matamos al personaje, vamos a recuperar el oro. Vamos a dar el oro a toda la gente con la que estemos. Y encima, esta ultimate, si matamos al tío, durante 20 segundos la podemos volver a utilizar y matar a otro tío. Es como la ulti de Darius, que sabéis que si matamos, ¡pum! Otra vez, ¡pum! Y empieza a partir cabezas, que parece eso una bacana. Y nada, gente, hasta aquí serían las habilidades básicas. O sea, lo que serían las habilidades, ¿vale? Y la pasiva. ¿Qué podemos hacer con Pyke, gente? La manera de utilizar el combo. Imaginaros que nosotros estamos en la línea de abajo, ¿vale? Con nuestro AD Carry, que está aquí. Y queremos eso, queremos pues causar el mayor daño posible. Pues lo suyo, gente, siempre es pillarlos con la Q. Luego utilizamos la E, lo streameamos, Ignite. Y bueno, os digo yo que este tío está más muerto que muertín. Ok, lo vamos a dejar aquí para que no esté. Y luego cuando vayamos a gankear a otras líneas, imaginaros que en la línea de bot hemos hecho un destrozo, ya estamos ganando, pero nuestro medio no va muy bien, como va a ser el caso de la partida que vamos a subir. Pues nos acercamos y cuando estemos por esa altura nos hacemos invisible. Igual, podemos entrar con la E y los tuneamos y luego la Q y lo traemos hacia el tío. O podemos entrar en invisible. Vale, un segundito. Podemos entrar en invisible. Vale, que el tío no nos vea. Y directamente con la Q y luego con la E, ¿vale? Bueno, aquí lo si hubiera sido darle con el stun. Ya sabéis, luego ulti y lo matamos. Algunas cosas curiosas, ¿vale, gente? Como dato, ¿vale? Bueno, la build la veréis
en el gameplay, ¿vale? Esta, la build, la verdad es que la Black Cleaver le va muy bien por el tema de que la vida da daño, el ángel de la guarda, el afil oscuro de Drakkar, las botas de movilidad, la verdad es que le va muy bien para hacer ganqueos a otras líneas. Y la veréis en el gameplay. Los objetos recomendados están muy bien, gente, ¿vale? O sea que con los objetos recomendados vais a hacer bastante, bastante, bastante daño. Luego ya sabéis, cada uno que se buildee. Si veis que tienen mucho AD, pues os buildeáis algo de más de defensa física. Y si tienen mucho AP, pues un rostro espiritual, algo más defensa mágica. Eso ya sé que yo soy vosotros máquinas y lo tenéis controlado. Pero vamos, en cuanto os hagáis estos cuatro objetos que os dan por recomendados, ya vais a pegar la hostia y vais a defender súper bien. Por supuesto, también aquí no está el objeto de support. Aquí recomienda la moneda antigua, pero yo prefiero el targón, ¿vale? Que lo veréis que me lo uso en el gameplay. Y bueno, gente, nada más. Hasta aquí esta guía básica. Bueno, explicar alguna cosita más. La Q, ¿vale? Si la dejamos mucho tiempo apretada, ¿vale? Sabéis que se para. Y si utilizamos la E, también se quita, ¿vale? Eso es simplemente para que lo sepáis. Luego, con el flash podemos jugar también, ¿vale? Antes de soltarlo, perdón. ¡Pum! Engancháis, gente. Así que nada, hasta aquí serían más o menos las habilidades básicas. También se puede hacer, gente. Yo lo he visto. A ver si me sale, ¿eh? Objetivo enemigo de práctica. Imaginaos que tenemos aquí, ¿vale? Aquí a tres tíos que los quiero pillar, ¿vale? Si yo los quiero pillar, ¿vale? De esta manera va a ser difícil si yo estoy bastante alejado. Entonces se puede hacer así. Fijaos, el combo sería E, flash y ulti. Ahí está, gente, ¿veis? Se han aturdido los tres, utilizando la E, luego el flash y luego la ulti. Porque no olvidemos que la ulti, gente, la ulti nos puede sacar algún aprieto. Porque mira, imaginamos que aquí hay un enemigo, ¿vale? Imaginamos que tenemos visión de aquí, ¿vale? Ahí está. ¿Habéis visto cómo nos podemos escapar? Y luego con la E igual, la E, podemos saltar muros, gente. Podemos saltar hasta los muros más bestias, ¿eh? O sea, es un salto bastante, bastante brutal. Y lo digo, si tenéis un enemigo en algún sitio, por ejemplo, estamos huyendo de todo, bueno, que con la W, os digo yo, que os vais a escapar la hostia de rápido, porque es que la W le da una velocidad de movimiento a Pyke que es brutal, vais a poder escapar, ya os digo, entre la E, la ulti, es que fijaos, esto está broken. Y luego eso, pues ya, para acá, te vienes para acá, pam. Bueno, gente, en el tema de orden de habilidades para subirlas, yo recomiendo, y en la mayoría de páginas, subirse primero la Q, después la E, W y la Ultimate, siempre que la tengamos la Ultimate, ¿vale? Pero ya sabéis, prioridad Q, E y luego la W, como lo veréis en el gameplay. Gente, Pyke es un support que está muy guapo. Las runas os las dejaré en la descripción. Actualmente las que yo llevo, que son estas, son las que se están jugando en las ligas profesionales, ¿vale? Yo lo suelo pillar de pro builds, que son, la verdad es que son unas builds bastante guapas. Y nada, gente, os dejo con el gameplay, espero que os guste, perdonadme por las cagaditas, pero ya os digo que antes de hacer la guía siempre juego una partida probándolo, que lo he jugado muy poco, y luego ya me veo diferentes guías, me veo diferentes cosas, investigo más al campeón y ya subo yo mi guía, una guía básica. Así que nada, explicada la pasiva, habilidades, build y la runa, gente, nos vemos en el gameplay, no lo perdáis, que está guapísimo, brutal. La 7. Welcome to the jungle. Welcome to the League of Legends, amigo. ¡Oh, bueno! Acaba de gastarse el Geal. La Tristana, tío. Vale. Bueno, vamos con Pyke. Vamos a la línea de bot, gente. Bienvenidos. Sois unos cracks. Y vamos con una Poppy Top. Una Kindred de la jungla. Disculpadme, gente. Vale. Un Yasuo en medio que acaba de irse a CK. Y abajo estamos Tristana y yo. La Tristana hemos echado antes. Bien. Tristana y yo hemos echado una partida antes. Porque resulta que me he querido elegir Pyke. Me lo han quitado. Se lo ha pillado el equipo contrario. Y yo me he pillado a Heimer, gente. Y la Bacanal. La Bacanal. Bueno, quizás suba el vídeo, pero ha sido un surrender. Como la copa de un pino. Vaya. Vamos para allá. Ellos tienen abajo una Nami y un Jhin. Un Veigar en medio. Un Gragas en la jungla allá arriba. Un Yorick, campeón. Que tiene un 1 contra 1 muy, muy heavy. Yo creo que lo ideal es subir antes que ellos al level 2, ¿vale? Bueno, total, que hemos pegado al reventar, que me ha dicho este muchacho. Echamos otra y le he dicho, pues claro que sí, hombre, será por echar partidas. Eso es, bien, es el last hit. Madre mía, no sé si lo ha pillado, ¿eh? Vale, este tío ha empezado arriba. O sea, perdón, ha empezado en... en su red. Venga.
Aunque ellos tienen ahora la línea. ¡Ay! Te va a saltar en el cabolo. Perfecto. Estoy acostumbrado a subir de level. Bueno, tenemos el saltete ya. Y mira, compañeros, que estamos pusheando mucho. Realmente deberíamos irnos un poquito para atrás. Te están poniendo fino filipino. Vale. No pasa nada. Vale, perfecto. El salto ha sido una mierda, salto, pero... nada. No pasa nada, gente. Tenemos Ignite, tenemos ellos que tienen. Vale, él tiene este lugar. Perfecto. Pero ¿por qué surrender? ¿Qué ha pasado? ¿Why surrender? Vale, vamos. Venga ahí. ¡Que dejes a mi colega! ¡Oh, qué putada, tío! Bueno, se hemos llevado la primera sangre. Sorry, tío. Sorry, compañero. Voy a ir a base. Me voy a ayudar a este tío a pushar. Está pushando como un loco. Venga. Y voy a ir a medio. Si hubiera tenido el Geal... Venga, bien. Vale, perfecto. Iba a gastarme flash, tío. Todo. Iba a gastarme flash, todo yolo. Estoy bajando, compañero. Madre mía, el estompeo, tío. Qué barbaridad lo que pegamos. Muy buena, gente. Buenísima. Vamos. Échate una manita, prima. Nos alejamos, que nos pegue el primer rebufo. Hombre, tenía que aparecer tarde o temprano ese tío. No pasa, no hace falta que venga, compañero. Farmea. Yo voy a ir a base a comprar, que tengo. ¿Me piro? Vamos a base a comprar, gente. La verdad es que lo estamos haciendo bastante bien. ¿Que se puede mejorar? Pues claro que se puede mejorar, siempre. Voy a pillarme daño, ¿eh? Tengo las galletas, tengo las pociones. Todos luchan por... Buah, este tiene una velocidad, me encanta, tío. Me encanta. Está muy guapo, gente. Oh, bueno. Es que este tío tiene un uno contra uno. Brutal, tío. Pero no pasa nada porque... tiene ahora mismo muchos. Podemos matar, ¿eh? Hay mucho minion. Vale, tengo ya. Vale. He cambiado el target. El flash ese ha sido patético. Pero bueno, gente. Bien. Flash ha sido el peor flash que he hecho en mi vida, tío. Pero bueno, gente. No pasa nada. También hay que hacer cagaditas, ¿no?
Venga, vamos para allá. Empiezo a tener yo más daño. Madre mía. Joder. Vaya. Loco, se te ha ido la pinza. Men. No pasa, no pasa, no pasa nada. A ver, es que yo si me metí ahí. Si me metí ahí, lo único que podía pasar es que muriera yo también. Así que me he mantenido bastante pussy. Pero bueno, no pasa nada, gente, no pasa nada. Es un tipo que muerde el anzuelo y hunde el barco entero. No, no se puede. Vale, 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 no pasa, no pasa nada. No pasa nada, compañeros. Venga. Uy, creo que ha sido un misclick, ¿no? Jajaja. Cómo la dio. Estoy fucking broken. Madre mía. Oh. Ups. No lo quería matar, compañero. No lo quería matar. He visto lo que acecha desde las profundidades. Muchos ojos. Tiene la ulti y tiene un cooldown de la hostia. Nada, nada, nada. Tranquilo, Yasuo, tranquilo, compañero. Venga, voy a pillar una galletita. Voy para abajo, voy para abajo, compañera. Madre mía, que te mata Uy, los creeps, los creeps. Sí, sí, me he tirado la W simplemente para que él dijera, hostia, que viene. Hasta luego. Me parto, tío. Me encanta este personaje, tío. Está jodidamente broken. Bueno. No pasa, no pasa nada. Se ha llevado el sacabo, se la ha llevado la esta y está muerta la mía. ¿En serio? Se ha quedado a no sé a cuánto de vida, tío. Pero es que he visto esto, la pasta que tengo, gente. Venga, voy a pillarme esto, voy a pillarme esto. Me compro todo, me lo compro todo. Vale, y pillarme esto de aquí. Venga. Qué cerquita ha estado, gente. Deberíamos hacernos estos, ¿eh? Esto. No hay ciudad. Muy cerca, compañeros. Solo una en la que nada. Ya, cuidado que estás muy tocadito de vida, compi. Es ahí un poco. Está bastante. Me he acojonado. Lleva cuidado, compi.
¿En serio? Toma ahí. Venga, va. Vamos. Bien. Buenísima, gente. Vamos para allá. Estoy tonto porque todavía no estoy acostumbrado a jugar a este personaje. Claro, yo podía saltar el muro con mía. Tu equipo ha destruido una torreta. Destrucción. Venga. Vamos para allá. Vamos para allá. Ok, my friend. Cuidado, compañero. Venga, buena. Qué animal de bellota, tío. Segundos, madre mía, TP de esta mujer. Voy por aquí yo, que no quiero que me maten. Déjame mi primero, compañero. Ahí está, buenísima. Venga, vale. Qué pena me he metido en la ulti, tío. Caca. Caca de la vaca. Me estáis impulsando como locos. Esperabais que iba a pasar, compañeros. Uy, si te cojo. Venga. Ay, si te cojo, compañero. Puede estar ahí, ¿eh? Esto es Oversten, ¡Ahí está! ¡Oh, bueno! ¡Otro surrender! Bueno, gente, pues espero que os haya gustado esta guía básica y este gameplay de Pyke. Como podéis ver, es un campeón muy completo, con mucha movilidad, mucho daño y unas habilidades de la hostia. A mí me encanta, gente. Así que nada, os animo a probarlo, a jugar con él, que seguro que vais a hacer grandes jugadores de Pyke. Lo dicho, gente, si os ha gustado el vídeo, dejad un likeazo, cualquier cosa en los comentarios y suscribiros para más League of Legends en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.